Estamos nuevamente en un programa más de Formación en Acción, un programa que traemos los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial de la Secretaría de Educación Pública a todos ustedes. ¿Y qué hacemos aquí? Les traemos a los distintos profesores, a los alumnos de los CECATI, se los traemos aquí para que les cuenten, les platiquen y ustedes se animen a inscribirse y conocer a nuestros profesores, nuestras instalaciones, nuestras aulas, nuestros talleres. En donde estén. Ya saben que hay uno cerca de su casa. Nosotros estamos en toda la Ciudad de México, en la República Mexicana, y hoy nos visita el CECATI número 12. Ya lo conocemos, ya les digo que casi sabemos llegar a ciegas. Pero hoy viene otra especialidad, la profesora Etelvina Peláez del CECATI número 12. Ella es nuestra profesora de diseño de modas, una especialidad de lo más bonita que tenemos en el CECATI, de las más bonitas. Ya nos platicará qué es lo que allí se aprende. Pero bienvenida, profesora. Muchas gracias. Qué bueno que estás aquí para animar a nuestros alumnos a que se inscriban. Vamos a darle la bienvenida también a sus alumnas. Una alumna egresada que nos va a contar su experiencia. Una alumna que ahorita está tomando los cursos. Norma Angélica, bienvenida. Gracias. Y María Hortensia, bienvenida. Gracias. Muy bien, pues vamos empezando. ¿Qué les parece? Formación en acción. Cuéntanos, profesora, primero dinos, CECATI número 12. Ya sabemos que está en Azcapotzalco. ¿Cómo llegamos? Llegamos en el metro Martín Carrera. Estamos a espaldas del metro Martín Carrera, colonia Constitución, la calle Azcapotzalco. Ahí estamos a sus órdenes. Una servidora y pues el CECATI para servirles y capacitarles en lo que necesiten. Miren, al final les vamos a decir qué cursos vienen, porque si se los decimos ahorita se les va a olvidar. Así es de que lo vamos a guardar para el final, ¿qué les parece? Mientras tanto vamos a hablar de qué consiste esta especialidad de diseño de modas. Es muy distinto a confección industrial de ropa. Muy distinto. ¿Cuál podríamos decir que es la diferencia, profesora? En confección industrial de ropa elaboran una sola prenda, es muy artesanal, y en confección de prendas. En diseño de modas aprenden a elaborar la prenda, hacen la muestra, sí, pero la preparan para hacerla en mayoreo. De una prenda pueden sacar miles, aprenden a cortar en serie, a producir en serie, hacen su tendido, su foleo para toda una empresa, desde 10 prendas hasta 300. Esa es la gran diferencia entre confección de ropa y diseño de modas. Muy bien. El diseño de modas, fíjense que tiene que ver también con lo cultural, con la idea que ustedes tienen de lo que es estético, de lo que es bello. Tienen que ver necesariamente esta palabra, belleza, ¿no? ¿Qué es bello? ¿Qué es feo? Es tan relativo, ¿eh? Porque ya a ustedes les pasa seguro, chicos. ¡Ay, cómo andas con ese que está bien gacho!, ¿no? Así, hasta usan sus palabras. ¡Está re feo! Y ya, no, ¿cuál feo? Yo lo veo, pero un galán. ¿Sí? Es tan relativo esto de la belleza y son aspectos que tienen que ver definitivamente con el diseño de modas. Cuéntanos, ¿qué curso estás tomando ahorita? Bueno, yo estoy tomando el curso de diseño, que es así como que la culminación de varios cursos que ya he tomado. Ahí aprendemos
hacer nuestras plantillas, lo podemos hacer sobre medida y por talla. Hacemos nuestras plantillas y tomamos un cliente para hacer nuestra colección. En lo personal estoy haciendo colección otoño-invierno, es para mi hija, y y hacemos diferentes tipos de prendas. Yo voy a meter pantalón, mezclilla de vestir, blusas de sport, chamarra y diferentes tipos de prendas. Digamos que una colección, si es otoño-invierno, es todo tipo de prendas para distintas ocasiones de esa temporada. Sí, ¿así lo entiendo? Así es. Y entonces tengo mi colección. Yo te pido una colección, ¿qué me entregas a mí? Entrego, también hay que estudiar a nuestro cliente, ya, su tipo de cuerpo, su físico y eso le digo, ya es sobre medida o por talla, uh-huh. Y de acuerdo a su físico, uh-huh. Vamos a hacerle el tipo de prendas que le vayan de acuerdo a su cuerpo y a su... Uh-huh. Pero la colección son estos cartoncitos, por ejemplo, fotografías, uh-huh. Dibujos... ¿qué es la colección? Pues ahora sí que es todo. Vamos, ajá, haciendo nuestros bocetos, vamos bocetando las prendas a trabajar, uh-huh. Y de ahí las trazamos, le hacemos la transformación y las llevamos a realizar la prenda ya para nuestra cliente. Uh-huh. A ver, profesora, ¿cómo está la colección? La colección es un estudio, ajá, de ya sea la persona o el ramo al que van a dirigir su temporada. Ajá. Si se entregan los bocetos, yo podría entregar todos estos bocetos que tenemos ahorita aquí. Ajá. Como mi colección, presento el colorido, que es el Pantone, de la tendencia que viene. Yo tengo que presentar, si voy a trabajar primavera-verano, ajá, pues primavera-verano del siguiente año. Yo voy a presentar todo mi colorido que ya previamente lo estudié, lo busqué. Entonces pongo mi colorido, entrego mis bocetos. Yo de estos bocetos puedo entregar primavera-verano 30, de los cuales 15 son los que van a salir a producción, hasta 20, uh-huh, y son los que me van escogiendo. Me dicen este sí, este sí, uh-huh, y toda esa es el catálogo que yo voy a presentar primavera-verano. Muy bien, uh-huh. Mencionaste una palabra, cuéntame qué es Pantone. Pantone es nuestra paleta de colores. Ajá. Cuando ellas han pasado ya por la especialidad, lo que es dibujo de modas, que es la muestra que les traemos ahorita, ellos aprenden a conocer sus colores primarios, secundarios, terciarios y toda la infinidad de colores, uh-huh, la gama que sale de ahí, surge de ahí. Entonces ellos ya saben cuál es el Pantone, la combinación, la raíz de cada color y las combinaciones que nosotros nos podemos encontrar en las plazas comerciales, en cualquier adorno que uno dice, híjole, es un color que contrasta demasiado, pero no es que contraste, viene de la raíz del color. Entonces saben cómo lo pueden combinar con otro color que lo haga resaltar. Claro. Ellos, eso es nuestro Pantone y eso es lo que ellos aprenden en diseño, en dibujo de modas. En dibujo de modas. Uh-huh. Allí también es donde aprenden a ver todas estas texturas, los diferentes tipos de tela, los diferentes tipos de texturas. Es que estaba viendo, mire, que ven aquí, esta blusa, o como se le llama, ¿sí?, tiene una textura, se siente un relieve. Esa es la palabra. Tiene un relieve. Y entonces, bueno, el alumno empieza a aprender a conocer aquí también estos hilos dorados que tiene, uh-huh, esta tela, también en el diseño lo hacen. Entonces, ahí aprenden a usar colores, texturas, ¿qué más? Aprenden lo que es la silueta humana, uh-huh, la división en la que está la proporción, uh-huh. Aprenden a hacer, empiezan con bolitas y palitos a hacer sus dibujos, ajá, a hacer sus ejercicios, claro, para calentar la mano, uh-huh, e ir dando la proporción a la silueta. Así. Después de eso, aprenden la técnica de la textura que vayan a trabajar. Uh-huh. Por ejemplo, en esta, uh-huh, aprenden la textura de la transparencia.
que cuando yo presente el dibujo, inmediatamente a quien yo se lo presente me diga, ah, es una transparencia. Exacto. O es transparente este vestido, ¿verdad? Sí, sí lo es. Uh-huh. Y así poco a poco ellos van plasmando previamente su técnica, con la explicación de la técnica previamente, van a ir plasmando sus dibujos para que su cliente sepa qué es lo que le están presentando. Le está presentando un leggings, en este caso de charol, uh-huh, con una chamarra bondeada, así se llama este trabajo. Uh-huh. Y inmediatamente el cliente, cuando se lo presentan, él ve una idea clarísima de su diseño. Claro, uh-huh, muy bien. Eso aquí es estaba lo que viendo vamos esto, haciendo. Es un recorte de revista. Y ellas tienen que imitar, ¿no? Sí. La textura, el color, la forma, no sé, todo esto. Ese es uno de los ejercicios. Uh-huh. Perfecto. La luz y sombra de cada reflejo que se da. Es lo que comentábamos, el manejo de la luz y de la sombra es fundamental para que el cliente entienda de qué textura estamos hablando, de qué tipo de tela estamos hablando. Eso es súper, súper interesante. A ver, cuéntanos ahora, Norma, cuéntanos ahora, tú que ya pasaste todo, ¿qué cursos pasaste ya? ¿Cuánto tiempo llevas con la profesora? Pues, yo bromeando les digo que yo ya soy un dinosaurio ahí con la profesora, yo empecé en el 2014. El 2014, 15, 16, 17, 3 años. Y 4. ¿Cuatro? Estamos 18. En el 18. Ah, estamos en el 18. Exacto, yo, el curso nada más es de 2 años y medio. Ajá. Yo ya lo terminé. Yo empecé con patronaje 1, patronaje 2. Yo empecé sin saber nada y ahorita no sé nada todavía, pero hago muchísimas cosas. Me enriquezco cada día con mis compañeras y con la maestra, con todas sus alumnas. Que aprendí patronaje 1 a trazar todos los patrones para diseñar una prenda. Uh-huh. Son eso es patrones. Lo que se hace en el papel micro. En el papel micro, uh-huh, sí, con nuestro, en el papel bond, en el papel micro, para posteriormente pasarlo al papel craft. Uh-huh. Y posteriormente ya con diferentes aplicaciones, pasarlos a la tela, cortarlos y diseñarlos. Muy bien. Esas son las básicas para hacer nuestro cuerpo tipo. ¿Qué es un cuerpo tipo? Es hacer una prenda que nos quede entallada en nuestro cuerpo para posteriormente ya hacerle modificaciones y ya darle las holguras para que nos dé, y de ese cuerpo tipo podemos hacer infinidad de prendas. Uh-huh. ¿Sí? Ya claro. Con esos trazos claro. Básicos nosotros podemos hacer infinidad de prendas. Uh-huh. Todo lo que nosotros decimos. Claro. ¿Sí? Como platicábamos, de ahí podemos surgir todas las prendas que se nos ocurran. Uh-huh, ¿sí? Claro. Entonces yo entré sin saber nada, sin siquiera ocupar la máquina, y cada día aprendo todo. Entonces, ya de ahí empecé con patronaje 1, patronaje 2. Después seguí con modelado sobre maniquí, que es modelado nada más. Uh-huh. Modelado, graduación de patrones, diseño, confección y bordado, dibujo. Llevas muchísimos cursos. Los 6 cursos. Sí, ya terminé. Tú ya puedes ser una profesora. Porque ya tienes todas las herramientas. Afortunadamente, el compañero me decía profesora, le digo, no soy profesora, soy alumna. Pero me llena mucho el estar en el CECATI porque uh-huh. aprendo mucho con mis compañeras, aprendo exacto. mucho con la maestra. Ellas me llenan y aprendo cada día con ellas. Uh-huh. Cada día. ¿Y tu objetivo final cuál es? Cuando mi digas, objetivo ya, es, tengo todo aquí. No, yo creo que no. Todavía no puedo tener todo porque aprendo todos los días con ellas. Por supuesto. Todos los días. ¿Cuál es mi objetivo? Mi objetivo es todos los días que armo una prenda, me llena de satisfacción ver cómo la armé. Uh-huh. El acostarme y decir, mañana voy a armar la pretina de la falda y me va a quedar mucho mejor. Uh-huh. Y voy a armar el vestido que comentábamos.
que, bueno, no lo comentábamos al aire, arreglé un vestido para una boda de 50 años. Las personas pensaban que nada más se le iba a cortar la cintura, ¿no? Cortamos el largo total. Ajá. Mis compañeras descosieron todo el bordado. Pensamos que se iba a poder coser a máquina, ¿no? Lo tuve que bordar a mano. Uh-huh. Y afortunadamente la novia quedó encantada. Todas mis compañeras se iban a poner mangas porque la novia tiene 68 años. ¡Ay, qué padre! Entonces la novia quedó encantada, ya no se le pusieron mangas. Ajá. Porque ella decía que los gorditos, entre todas mis compañeras, la profesora y una servidora, le dijimos, se ve hermosa sin mangas. Ajá. Ella quedó encantada. ¡Qué bonito! Y le encantó su vestido bordado a mano. Entonces yo empecé a bordar de una forma, terminé el vestido bordando de otra forma y me encantó. Uh-huh, entonces uh-huh. Cada día aprendo diferente. Son experiencias distintas. Yo creo que en esto de la moda nunca se termina. Exacto. En el mismo vestido fueron diferentes formas de aprender y de aplicar diferentes formas que he ido aprendiendo en este tiempo. Así es. Estábamos platicando también que algo padrísimo, me decía la profesora que de hecho ya lo hicieron, que fuera un curso en donde fuéramos las mexicanas. Que no estamos estilizadas así como esto, ¿no? Que estos cuerpos para modelado tienen las piernas más largas de lo normal. Y nosotros, mujeres mexicanas, nuestras piernas son a veces hasta cortas. Nuestro talle es corto. Nuestro cuello es corto. Estamos así. Están bien bonitas como uvitas. Entonces, ¿qué necesitamos? Saber también qué tipo de ropa nos queda, qué tipo de ropa podemos mandarnos a hacer, qué decirle a nuestro ¿cómo se llama? Modista, exacto. Uh-huh. A nuestro modista, diseñador. A nuestro diseñador, pues algo que nos quede bien. Entonces me decía que sí han dado este curso, cuéntanos de ese curso. Claro nuestro. Que sí, este curso es parte del curso de diseño. Uh-huh. En diseño se estudia qué es lo que es el concepto, a qué tipo de gente va a ir dirigida nuestra temporada. Uh-huh. En este caso nos comentaba, y es muy cierto, la mujer latina es chaparrita y llenita, y nosotros tenemos ese tipo de estudio. El tipo de cara también estudiamos, el cuello, los hombros, el busto, y hay personas que dirigen su catálogo, su temporada, a personas llenitas. Uh-huh. A llenitas, excelente. A personas maduras. Uh-huh. Pero que igual, como lo decía Orte hace un rato, yo le voy a presentar el catálogo a este tipo de personas y va a poder presentarse en cualquier evento. ¿Sí? Con la prenda indicada para ella, con la prenda. Que no se va a ver más llenita, que no se va a ver más bajita, no, al contrario, va a favorecerle al tipo de figura y características de su cara. Claro. Así que estén pendientes, fíjense, Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo, DGCFT, tiene una página general, así la buscan ustedes, www.dgcft.sems.gob.mx, con que pongan DGCFT, se va a desplegar todo lo que sucede en nuestra institución. Se va a desplegar también dónde se encuentran nuestros CECATI en la Ciudad de México, dónde se encuentran en la República Mexicana. Se va a desplegar qué cursos, en dónde están ubicados, los números telefónicos, para que ustedes sepan cuál está más cercano a su casa y cuál es aquel que imparte los cursos de su interés, porque hay CECATIs que no todos imparten sus especialidades, por ejemplo, órtesis, prótesis, solamente es un CECATI. Sí, sí. Uh-huh. Artesanías, pues se va más al CECATI número 25, aunque se dan en algunos otros, pero tú dices el CECATI de artesanías, Mazatlán, CECATI número 25. Y así, el 108, ¿no? Todo lo que es fotografía, video, perfecto. Cine, TV, CECATI número 108. Uh-huh. Entonces vayan a nuestra página para que se enteren de qué cursos están iniciando. Bueno, este lo hiciste tú, sí. Hortensia. Sí. Sí. Descríbenos, a ver, cuéntanos qué tipo de tela tratabas de mostrar aquí, qué tipo de cortes. Tú hiciste el diseño también.
No, tomé un figurín y de ahí hice el dibujo. Platícanos, descríbenos este. Bueno, es un vestido, obviamente, para un evento en la noche, con un escote muy pronunciado hasta la cintura, y ahí se le puede poner un mesh si la persona no quiere, ahora sí que, enseñar mucho. Un cinturón, la tela, pues puede ser al diferente tipo de tela que nos agrade mucho y que nos vaya más con nuestra personalidad. Sí, es importante aquí saber qué tipo de telas comprar, porque estos solanes que se proponen acá, no cualquier tela te los da. No. Por ejemplo, ¿qué tela no comprarías para este? Porque hay unas que son muy pesadas. Pues la tafeta sí está un poco pesada. La licra es como cool. Para... Sí, también. No, sí, quedaría muy... ¿Cuál sería, también, profesora, la ideal para este tipo de olanes? Un chantú. Un chantú es una tela rígida. El modelo nos dice que es una tela rígida. Así es. Pero también tenemos muchos trucos para aplicarle. Para que nos dé estos efectos. Por ejemplo, Hilo nylon. Hay hilo nylon, hay una tela, una aplicación que se llama Krill. ¿Krill? Ajá, Krill. Que es una tipo malla de plástico que se le cose a la orilla para que vaya dando este efecto. La curva. Ajá. Excelente. Usted decía que no se podría comprar la tafeta. Sí puede ser la tafeta. Ajá. Ajá. Porque la tafeta tiene una muy buena rigidez. Ajá. Y esa permite que se haga muy bonito el olán. Ajá. Nada más podríamos poner el hilo, coser el hilo nylon o el crimp. Y se ve perfecto, da muy bonito el olán. Ahora no necesariamente mi tela me va a dar el color dorado o café y el negro. Le tendría que poner un forro. Podemos hacer la combinación de telas. Perfecto, muy bien, muy bien. Ahora que veo aquí un caballero, ¿usted, profesora, tiene varones? Sí, tengo en la actualidad tengo tres varones. Ahorita están ellos en patronaje, han entrado de cero, han avanzado muchísimo, ellos mismos se han sorprendido. Tengo uno de ellos que por herencia familiar tiene lo de la sastrería, y le comentaba yo cuando él inició que aunque sastrería, confección de ropa, diseño de modas, somos primos hermanos, somos muy diferentes los tres. Así es. Sí, así todos es. Trabajamos muy diferentes, y ahorita él ha hecho muchas cosas que dice que él había aplicado otras técnicas en sastrería, un poco más elaboradas, más con más tiempo que lo que está haciendo ahorita acá con nosotros. Lo hace más rápido, más práctico. Eso es lo que está haciendo, más práctico. Eso es lo que les comento mucho y no me cansaré de comentarles que sucede en Secati. La gente que ya tiene una trayectoria, toda esta herencia, ¿no? Como, por ejemplo, toda la familia ha sido sastre, se ha dedicado a la sastrería, por ejemplo, van aprendiendo de las experiencias pasadas. Cuando llegan a Secati, siempre encontrarán algo nuevo, desde el cómo desarrollar cada uno de los procesos. Es una cuestión de desarrollo de metodologías, de sistematizar, de nuevos materiales y de uso de esos nuevos materiales. Entonces, siempre se sorprenderán. Vayan, todos ustedes que ya conocen un poco de telas, de estilos, de modas, lleguen a Secati y de verdad se van a enriquecer muchísimo. ¿Verdad? Sí. Así es. Y Hortensia. No conozcan nada. Sí. Hortensia, ¿tú hacia dónde vas? ¿Cuál es el objetivo? Pues, por lo pronto terminar el curso y si se puede, pues poner un taller. Y si no, pues bueno, ya estaré confeccionando aunque sea para la familia. Pero de todas maneras, sí hay algo que hacer siempre. Todos. Y seguir aprendiendo mucho. Claro que sí, claro que sí. Bueno, ¿a qué más, profesora? Cuéntanos, ¿qué cursos vienen ahorita? ¿Qué cursos se pueden inscribir los chicos, chicas que les interese? Profesores y profesoras también, porque hay que estar constantemente innovando, enriqueciéndose, adquiriendo nuevas herramientas, y Secati se las puede proporcionar. ¿Qué cursos vienen, profesora? Claro que sí. En nuestro Secati también han llegado instructores a actualizarse. Los cursos que vienen ahorita
es el de costura, confección y bordado, que son ya para detallar todo este tipo de vestidos que vimos en el boceto, que es una alta costura. Todo esto es lo que podemos detallar en ese. Es de 8 a 11 y empieza el 10 de diciembre. En un horario, ya les lo dijimos, de 8 a 11. Y en noviembre, de lunes a viernes, sí, nada más. Y de lunes a viernes también tenemos graduación de patrones, que empieza el 22 de noviembre y termina el 28 de enero. Graduación de patrones es donde, por ciertos movimientos que le demos a la plantilla, vamos nosotros a crecer esta a una talla más o a disminuirla para hacer las tallas más pequeñas. Eso es lo que ven en graduación de patrones. Perfecto. Muy bien. ¿Cuánto dura ese de graduación? Graduación de patrones dura 120 horas. 120 horas. Es un curso larguito. Recuerden, en Cecati es un solo pago por todo el curso. Dependiendo del número de horas será su costo. Pero de verdad, las escuelas de diseño cobran muy caro. Muy caro. Ustedes aquí tienen la oportunidad de aprender el diseño de modas. Ya después ustedes seguirán practicando. Yo creo que tú tienes experiencias así, profesora, que fueron creciendo y después llegan y te cuentan en dónde están ubicados. Cuéntanos, cuéntanos. A mí me encanta saber todas esas historias. Yo he tenido alumnos que igual han empezado así sin tener ni siquiera máquina de coser. Ajá. Que compran su máquina y que vieron ahora en los empeños su máquina de coser. Cómprenla, muchachos, esa máquina no es actual, pero les va a dar para comprarse una muy actualizada. Que hemos ido a nuestras visitas y han visto las máquinas, lo más novedoso de máquinas de coser, ajá, que está la digitalizada. Y yo les he dicho eso, cómprenla, muchachos. Esta máquina les va a dar para que ustedes se actualicen a futuro y ustedes vayan creciendo. Tengo un alumno que puso su taller, él empezó con 3 máquinas, que era la over de 5 hilos y 2 rectas. Ajá. Él y su esposa. Y llegaron a tener 25 máquinas. Ajá. Y dos camionetas para entregar sus maquilas. Ajá. Porque después ya, aparte de que producían, maquilaban. Ajá. Ellos, y ahorita les perdí la pista. Sí. Pero sí he tenido muchos alumnos que han crecido así, claro. Han entrado y yo creo que una servidora les ha despertado esa inquietud de que pueden hacer muchísimas cosas, sí, y pueden empezar con muy poquitito y crecer lo que ellos quieran. No hay límites para que ellos crezcan. Uh-huh. Y ellos, bueno, hay alumnos que sí me han llenado de mucha satisfacción al ver sus trabajos, ya sea en prendas de noche de cóctel, en prendas ya para maquilar. Tengo ahorita un exalumno también que trabaja para Televisa. Él ahorita está en un proyecto de esto de cantar, no recuerdo ahorita el nombre del programa. Sí, sí, del programa para el que trabaja Enrique, se llama. Ajá. Enrique trabaja muy bonito porque él estudió la especialidad de sastrería y la especialidad de diseño. Y ahora las combina las dos y hace cosas muy, muy bonitas. Muy creativa. Sí, sí. Sí, y así como él, tengo muchísimos, muchísimos alumnos que han egresado y han hecho algo de lo que han aprendido. Así es. Fíjense que Cecati da unas distintas opciones. Pueden estudiar proyectos de microempresa en Cecati, ¿sí? Entonces, contabilidad. Pueden, ahorita que veía las zapatillas, porque también el calzado es otro diseño, entonces tenemos también, por ejemplo, estábamos dando en el Cecati 127 flores de tela, ese tipo de tocados, ya sea para el cabello, ya sea para la propia prenda, para las zapatillas, también complementan muy bien. Busquen en los Cecati porque los cursos se van complementando de una manera maravillosa. Muy bien, pues miren, ya les enseñé un poco la muestra de todo lo que se hace ya plasmado aquí en un diseño. Entonces, pues ha sido un placer tenerlas aquí, gracias.
Muchísimas gracias. También para nosotros ha sido un placer estar con ustedes. ¡Qué bueno! Y que nos den a conocer, y pues nosotros los esperamos con los brazos abiertos. No, a mí me gustaría decirles que para empezar a dibujar estas cosas, estos dibujos tan hermosos que hacemos, no necesitamos saber dibujar. Mira, no sabemos dibujar. Porque eso decimos todos decimos, no, yo para qué si ni sé dibujar. No, como que nos anulamos en ese momento. No necesitamos saber dibujar. Que es saber matemáticas, porque para graduación de patrones trabajamos la pulgada. No necesitamos matemáticas, ahí aprendemos muy fácilmente a trabajar la pulgada y hacer movimientos con muy fácilmente, y trabajamos la pulgada para mover. Y no necesitamos. ¿Tenemos los teléfonos a la mano del CECATI 12? Claro que sí. A ver, por favor, para cerrar. Es el 5767-7198. Y el 5767-5767. Ahí estamos a sus órdenes. Perfecto. Muy bien, pues ya tienen una muestra más de lo que se hace en CECATI. Esto fue en torno al diseño de modas. Vamos a dar las gracias a nuestras acompañantes. Gracias, Orte, por haber estado con nosotros. Gracias, Norma. Gracias a ustedes. Profesora, por supuesto. Muchas gracias. Y ustedes, anímense. Esto fue Formación en Acción. Un programa más aquí en DGES TV, que te ve aprendiendo. Gracias al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, por estos espacios que son tan divertidos y de los cuales aprendemos mucho. ¡Adiós!